Saludos familia, te habla Jesús, tu presidente de plataforma Todos Sobre Lucha Libre, y hoy tenemos al luchador Tommy Ramos. Saludos Tommy, ¿cómo estás? Saludos, saludos hermano, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí en tu plataforma, un placer. Tenemos cuadrado hace un tiempito, así que vamos allá. Varios temas que vamos a hablar con este caballero, así que ten pendiente que va a ser muy interesante. Bueno, primero que todo, para que la gente vaya conociéndote, ¿de dónde es Tommy? Wow. Bueno, hermano, yo soy obviamente puertorriqueño full, Puerto Rico, estoy radicando ahora mismo en Texas, pero sí, me crié en Vega Baja y en Bayamón. Digo que son mis dos pueblos porque nací en Bayamón, pero me crié en Vega Baja y siempre anduve en los dos, son mis dos casas. Muy bien. ¿Por qué eres luchador? ¿Qué o quién fue tu inspiración? Mi inspiración, brother. Mi papá y mi abuelo siempre me ponían lucha libre desde pequeño, pero soy honesto, mi inspiración a meterme en la industria, yo tengo 35 años, a mí me tocó mucho, muy fuerte la época dorada de la IWA. Okay. Ese fue, pues, mira, hablo de eso y se me paran los pelos porque, oye, yo lo viví, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Y esa época a mí me motivó a ir a entrenar lucha libre. Ok, ¿cuánto tiempo llevas como luchador? Pues mira, mano, como luchador, yo estoy en esto desde el 2004, pero tuve mis altas y mis bajas. Tuve un tiempo que me salí como unos 4 años y medio por una lesión. Le dicen, creo que es turnout club, una lesión que es en la rodilla de los ligamentos. Oh. Y sí, una lesión fea, me estuve fuera. Desde mis 21 años, volví a mis 26 a hacer una lucha más. Después me salí hasta el 2019, que entonces retomé mi carrera como manejador, no luchador, como manejador en Chicago, en una promoción. No sé si alguna vez escuchaste hablar de WOWTY, World uh-huh. Wrestling Team, con Anthony Piñero, gran amigo. Y de ahí salimos, cierra WOWTY, paso acá a Texas, por razones que yo no me imaginaba que iba a practicar lucha libre en Texas. Y falta un luchador en una empresa que yo estaba siendo manejador acá mexicana, y pues yo tenía mis botas, tenía mi gimmick, pero era como manejador. Me dijeron, ¿quieres luchar? Y yo, vamos allá. Ya yo estaba ready, había dado un cambio físico, me sentí en shape, lo intenté y me quedé. Llevo un año sin parar ya. Hey, ¿quién te enseñó lucha libre? El profe Angelo. Fue quien me dio mi base de lucha libre allá en Vega Baja. Uh-huh. Estuve en el primer año mío de lucha libre. El profe no me soltó a luchar indie hasta después de 11 meses. No 2 meses, ni 3 meses. Él me quería soltar a los 6, pero yo dije, yo necesito más. Necesito prepararme un poquito más. Insistí casi hasta el año. Ahí es donde me voy a la indie de Puerto Rico. Para el tiempo que PRWA tiraba los resultados escritos. O sea, nada de Facebook, nada de nada. O sea, ¿me entiendes? Para ese tiempo estamos hablando. Tommy, yo recuerdo que tú tenías como que algo que ver con una empresa llamada HWE. ¿Qué pasó con esa empresa? Oye, te soy honesto, no pensaba que me ibas a preguntar de eso. Pues mira, mano, te soy honesto, una escuela, wow, brutal, me dieron la oportunidad de ser su presidente. Era una empresa que desafortunadamente las personas que estaban administrándola no conocían del negocio, no sabían los gastos. Aún así, les conseguí unos muy buenos precios razonables. Cuando te digo muy buenos, es que es muy buena. Esa empresa tiró un show en Puerto Rico, en Humacao, uno nada más. Después de ahí cerró sus operaciones. No sé si fue entre el huracán María o el terremoto, las dos cosas, una como que detrás de la otra, les afectó. Y me dan la oportunidad de traerlo para acá a través de Oso Turco. Creo que sabes quién es. Tremendo amigo. Oso Turco me da la oportunidad, nos acercamos. Ya yo estaba manejándolo a él.
con otro muchacho más de Wisconsin. Y por ahí empezamos. Nos empezamos a mezclar interpromocionalmente. Nos salimos a Ohio. Allá llevamos a Smoke. Nos lo llevamos para allá, para Ohio, a hacer algo con nosotros. Tipazo, ya tú sabes quién es, pero pues eso le toca a él decirlo. A Smoke me lo llevé para allá. Hicimos algo bien chévere por allá. Después, desafortunadamente, como los dueños vieron que no podían sostener, ellos me regalaron la empresa, un campeonato con todo. Y yo, ¿pero qué yo hago con esto? No me quedó más remedio que inducirla a Wauti. La metí en Wauti, en choques promocionales. Obviamente yo era el que estaba cubriendo con los luchadores de HWE y también parte de Wauti, porque lo tengo que decir, me ayudaron mucho. Fuimos alrededor de unos 6 meses, cuando entonces pasa la lucha entre unas historias que se fueron creando, pasa la lucha entre Sahil Andrews contra Oso Turco. Tuvieron 2 luchas. La lucha final fue si Sahil Andrews ganaba, yo cerraba la HWE y él se llevaba consigo el campeonato. Y de ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Sahil ganó, yo me molesté con Oso y nació esto que ves aquí. Ahora que yo veo esa camiseta en el día de ayer, fíjate, yo entrevisté a uno de los miembros, que yo creo que tú debes saber quién es, uno que mide 6 pies, 3 pulgadas, una bestia. Rican Machine, el Marrowick, de Vega Baja también. Sí, ya me contó la historia de cómo fue que ustedes dos se conectaron. Hablamos de los que los participantes de la Puerto Rican Family, que poco a poco voy a tratar de localizarlo para entrevistarlos a cada uno de ellos. Ya me habló, ¿verdad? Street Pump, Vladimir, que es el manejador. Hay otro boricua por ahí, bien, bien conocido aquí en Puerto Rico. Es mi brother, el Ken, Kendrick. Ese fue el primero que me le acerqué. Campeonatos, Tommy, porque yo creo que por ahí vi como que tienes un campeonato. O sea, ¿cuántos campeonatos has ganado, si es que te acuerdas, en tu carrera luchística? Pues mira, mi carrera luchística como tal, fueron en Puerto Rico, fueron 2. Under the radar, debajo del radar, ya sabemos cómo era. Y acá en Estados Unidos, como solo, 2. Gané el campeonato de la ACW, que se llama el campeonato on Come and Take It. Ahora lo tiene Lex Chamberlain, tremendo prospecto. Y ahora, pues, soy el campeón pesado de esa compañía. También, de ACW en San Antonio. ¿Vienes para Puerto Rico, Tommy? Sí, eso está ahí anunciado. Estén pendientes, Puerto Rican Family. Estábamos tratando de hacer posible que bajáramos todos, pero hasta ahora, vamos 4. Confirmado, Marrowick, Kendrick Alma, este servidor, y Dr. Kimbo. Vamos para SOS el 21 de septiembre. Por lo menos ya vi, ¿verdad? A Dr. Kimbo, que fue anunciado ya una cartelera. Marovi, que me contó algo que me quedé sorprendido, porque pues prácticamente, fíjate cómo son las cosas. Yo veo un anuncio que anuncian a Manny Blaze, que es uno de los luchadores de ASOS, el cual indican que le van a traer un luchador de sorpresa. Entonces yo lo he oído a Marovi, que lo único que dice es que la persona mide 6'4". Entonces pues Marovi no sabía nada, porque a todo esto él me indica de que tú le dijiste que ningún luchador, y eso me quedé como que ningún luchador quería enfrentarse a él por su tamaño, y que entonces le pusieron un reto abierto. Yo le dije, fíjate, ahora estoy yo un poco confuso, porque se supone que iba a venir una persona de 6'4 a enfrentarse a Manny Bay, y ahora resulta que tú tienes un reto abierto. Ya Marovi pues le dijo a Manny que si era él, que metiera mano, que él quería saber si había alguien que se atreviera a enfrentarse a él de su tamaño, que no le importaba que fuera de otra empresa. Y aquí en Puerto Rico yo conozco 2, 3 grandotes que, ¿verdad? El Marvin cambió, hay competencia, hay uno que se llama Black Pain,
que ya ha estado en la SOS. Es verdad que actualmente está en la WWE, pero él ha venido a la SOS bien peligroso, un hombre grande, fuerte, o sea, que si Maro viene para Puerto Rico y es un reto abierto, quién sabe si es así a la persona. También vi a Kendrick. Hay muchas expectativas, hay ese reto abierto, dice mucho y dice nada. Porque en realidad te voy a decir una cosa, SOS está trabajando fuerte en sus detalles, haciendo sus diligencias y, oye, cualquier cosa puede pasar ahí, uno nunca sabe. ¿Qué te gusta más, ser rudo o técnico? ¡Wow! Te soy honesto, mano. Las dos me salen, pero de cierto aspecto, el rudo se me sale a pasear solo. So, hay un control, hay un aguante en la lucha, como que, ¡hey, vamos acá! Pero no, me programo antes, hago mi trabajo como debe de ser. En realidad me gustan mucho las dos, pero en cuestión de gusto son las dos, pero no te niego que lo de rudo es como más instintivo, es más de instinto en ese aspecto. Es lo más que hice también en mis principios también, era más rudo. Maraway me dijo de que la comunicación tuya se debió a que aparente, y él no lo sabía, que aparentemente, mira, ya tú le estabas echando el ojo. Oh, ¿qué sí fue lo que te llamó la atención sobre él, que te hizo comunicarte y decirle, mira, sé parte de nosotros? Pues mira, Maraway me llamó la atención su presencia. El dominio que tiene sobre el público, rudo o técnico. Y su ejecución, simple o complicada, a mí en mi grupo vas a ver, mi grupo no es mano, yo digo mi grupo porque ese nombre yo lo traje para allá y he trabajado mucho, pero en verdad el grupo es de todos, los muchachos, yo no tomo decisiones sin consultarlo a ellos, no me gusta, o sea, mira, si ustedes creen, somos de todos, lo que pasa es que yo soy el que está acá en las reuniones, amaneciéndose, llamando aquí, allá, yo soy el de esa gestión, pero el grupo es de todo, de verdad, aquí somos literalmente una familia, nosotros nos reunimos, nos encontramos, damos una cervecita, hablamos, o sea, hay una amistad, además de un compañerismo en la industria, pero volviendo acá, Marrovic, sí, mano, eso, él, tú te das cuenta cuando un luchador es un, yo les llamo los naturales, all natural, hay cosas que fluyen, y yo tengo ese ojo para esas cositas. Es algo que tengo, esa bendición, y, mano, lo vi en él. ¿Y qué te puedo decir? En ACW, siendo estrago, él allá en su solo, en su carrera aparte, porque los muchachos aquí nadie se amarra. Aquí cada cual, si tienes tu booking allá, agárralo. Vamos todos, no vamos todos. Van dos, nadie se molesta. Esto no es de que no voy para allá, me voy a molestar. No, mano. O sea, esto es una familia. Y, mano, de verdad, la ejecución de él es muy limpia en el ring. Siento que es muy limpio, tiene buen timing. Que eso es algo que está faltando hoy en día, en mucho, especialmente en el aspecto indie, el timing y la ejecución. Doctor Kimbo, un mexicano. Su ciudadanía se ha declarado boricua. Ya Maruí me dice que en Texas ya es sumamente odiado por los mexicanos. Sé que ha venido anteriormente a otras compañías aquí en Puerto Rico. Ahora, Street Punk, porque Street Punk no me suena que es puertorriqueño. ¿Cómo sí. es puertorriqueño? Sí, lo que pasa es que Street Punk tiene, creo que el nombre de él tenía que ver algo con Street Punk, algo así. Pero él estuvo con Padín, pero te estoy hablando hace mucho tiempo. Y antes de eso, no sé en dónde estuvo bien. Él un día llegó a una cartelera que se produjo en Denton. Él llegó y me dijo, mira, me gustaría practicar, me gustaría volver a empezar a luchar otra vez. Mira, habla con, lo mandaron a un Denny. Pues mira, vamos a practicar tal día.
Sabrás que el mismo día que lo voy a practicar, ese mismo día dije, ¿quieres ser de la Puerto Rican Family? Hay elementos que yo estaba buscando para ese grupo. Y los veo, los cacho, los necesitaba. Tommy, en Estados Unidos, básicamente el grupo de ustedes, muchas veces se llaman stable. ¿Tú consideras que tú, ya que alguno de ustedes viene a Puerto Rico, ¿no ha pasado por tu mente tal vez, mira el talento de aquí para llevártelos a la Puerto Rico Family? Sí, no se descarta. De hecho, nos faltaban dos talentos. El manejador, que ya llegó. Después te voy a enviar el videito del debut del, si no lo viste, te lo voy a enviar por ahí. Impresionante. O sea, ensordecedor la gente. Eso fue en Dallas, un público mexicano. La gente no lo dejaban hablar. El tipo tiene un dominio del micrófono. Ya lo verán. Esperen más del Vlad. Pues mira. Sí. Me falta una mujer. Y tengo una muy buena que da, pues mira, lo que sucede es que ella no está viviendo aquí. Entonces, pues vamos a ser honestos. Hay ciertos problemas, no problemas, pero hay ciertas cosas en común de lucha, en la lucha independiente de Estados Unidos con la de Puerto Rico, y es que pues el billete habla. Entonces, sabemos que los pasajes, no sé si tienes conocimiento, los pasajes de Texas para acá y de allá para acá, hay que darle. Es un carito. Y pues estamos tratando de conseguir a alguien, así sea que la persona viaje a Puerto Rico y suba. Estamos hasta eso, porque hay una persona en específico que la tengo aquí, entre ceja y ceja. Hey, tú la conoces, el pueblo de Puerto Rico la conoce y yo la conozco. Pero no quiero decir nada porque ya hablamos, pero queremos concretarlo, porque no quiero hablar aquí y después no se dé, porque también está ocupada, viaja bastante en Estados Unidos, está muy activa. Sí, entonces, pues, esa persona es quien me gustaría. Ya si de momento no se puede o algo, se consideraría, pero Puerto Rican Family por ahora está completo. Faltaría ese elemento mujer. ¿Actualmente esa mujer es técnica o ruda? Es técnica. Creo que la he visto una o dos veces de ruda acá en Estados Unidos. Okay. Una o dos veces, no más, pero es más técnica. ¿Va a sorprender a la compañía donde ella está actualmente en Puerto Rico cuando ella diga, me voy? Sí. Sí. ¿Y la fanaticada? Eso va a sorprender a Puerto Rico completo. La fanaticada va a decir, ¿cómo es posible que hicieran algo como eso? No se lo imaginan. No se lo imaginan, pero en realidad quiero darle tiempo porque me gustaría que fuera ella. Ok. ¿En la empresa que está ahora mismo hay mujeres luchadoras? ¿En donde yo estoy? Ajá. Mira, no. Okay. Aquí hay una situación con las mujeres luchadoras. Honestamente, la mayoría suben muy rápido. Y las agarran otras compañías o las agarran escuelas que son concepto compañía. Entonces, muchas veces, a mí no me gusta el concepto de escuela de Estados Unidos porque te limitan. Okay. Te limitan, te quieren tener para ellos, no te dejan luchar en donde tú quieres ir. Y, sinceramente, no te dejan crecer, la verdad, sin pelos en la lengua. Aquí, ahora mismo, en las empresas que estoy, tiene el mismo problema. Las muchachas, siempre aparece una que esté disponible a trabajar, pero la otra, no sé si decirle, porque no quiero faltar respeto, o por gloria, o porque las cohiben, o porque muchas de ellas han tenido malas experiencias en empresas en general, no en la que yo participo. Pero okay,
se tiran para arriba en el precio y es como que, ok, yo soy promotor, un negocio, no te puedo pagar tanto, pero te puedo pagar bien, pero tú me entiendes, no te puedo pagar ciertas cantidades que en verdad no es negocio para mí, voy a perder. Entonces, aunque no lo creas, ese es el común denominador con las mujeres en Estados Unidos. Y yo pensaba que solamente fue en Chicago, porque en Chicago yo estuve mucho tiempo allá y teníamos ese mismo problema, se nos hacía difícil, por eso traíamos casi siempre las mismas. Acá en Texas hay muchas, pero está difícil. Pero caramba, si se dijera que estas mujeres están en una empresa grande como TNA, WWE, pues yo lo puedo entender, pero... Mira, lo que pasa es que pisan dos veces AEW y no la vuelven a pisar y salen de ahí para acá a creerse, wow, mira, espérate, si cobraba 50, ahora cobro 200. Contrame, no. O sea, y también con los hombres pasa, a veces que el hombre es más flexible en ese aspecto. La mujer, pues, es un poquito más difícil en ese aspecto. Yo he escuchado cosas aquí, escuché de una que sí, vale, es muy buena, lleva poco tiempo en la industria, conocida acá en Texas, que quería hotel y lo que vivía era, creo que era una hora. Quería hotel y un precio exorbitante, porque sí, ok, es conocida, pero vamos a ser honestos, vamos. O sea, estaba tirando precios como para que no la contraten. Entonces, ese es el común denominador aquí. Ellas mismas se aguantan también, se quedan mucho en una empresa. Hay dos o tres que se pueden conseguir, pero están bastante elevadas. La mujer acá, por lo regular, es más cara que el hombre. Y es triste porque hay muchas empresas que, mi gente, no tienen luchadora femenina. O sea, ahora mismo México es una de las grandes, como te digo, hasta en empresas independientes usted ve la gran cantidad de mujeres, que muchas de ellas usan máscara, pero usted ve la gran cantidad de luchadoras en Estados Unidos, muy pocas, en otros países ni se diga, uno o dos y cuidado. Y te digo más, es más el problema, quiero corregir esto, es más el problema en el circuito americano, este problema que te estoy hablando. En el circuito, perdón, en el circuito mexicano, ahí las vas a ver. Muchas. Ahí sí. Wow. No sé por qué, no. No sé. Tommy, Pero no, pero... no he visto ninguna boricua para traerla para acá. Todavía no. Pero... Family, algún día veremos una foto o un video de todos ustedes teniendo aunque sea un campeonato, ya sea solo, ya sea en parejas. Pero cada uno de ustedes teniendo un campeonato. Bueno, mira, sería bueno. Sería bueno, ahora mismo el único que falta de tener campeonato es Strick con Harvey. Y pues Kimbo tiene, lo que pasa es que la empresa de que Kimbo es campeón de Estados Unidos, allá esa empresita está desactivada por un tiempo, no sabemos cuándo venga, tuvo dos apariciones allí, pero para los efectos tiene también su campeonato. Eso sería Strick con Harvey faltando por ahí. Sí, oye, no descarto, no se descarta nada. Aquí estamos ambiciosos, tenemos hambre. Pero fíjate, me alegro mucho porque yo he entrevistado muchos luchadores boricuas que actualmente están en Estados Unidos, que tienen hambre y sed de regresar a Puerto Rico a luchar, mi gente, y no han podido. O sea, se les ha hecho cuesta arriba. Han sido grandes nombres aquí en Puerto Rico, actualmente son grandes nombres de Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico nadie los llama. O sea, y son personas humildes, personas que gloria a nuestro país. Que sería bonito un día, mira, vamos a reunir a todas estas personas que vengan su bandera de Puerto Rico, que vengan a demostrar ese talento. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, yo me acuerdo de este, de aquel, del otro, pero es triste que ellos digan, no, yo me vine para acá, ¿verdad? Para buscar un empleo, pero también estoy luchando porque me dieron la oportunidad acá. Y Puerto Rico, no, nada, ni una llamada.
Es triste, mi gente, que en su propio país no digan, mira, ahí está fulano, salió una entrevista, lo vi físicamente bien, está luchando en Estados Unidos, vamos a llamarlo, vamos a darle una oportunidad a que venga aquí a su isla, que pueda decir aquí estoy, que puedan disfrutar de las playas, comerse ese rico pionono allí. A ver, bueno. Ese rellenito de papa, ese bacalaíto gigante. Sí, pero vale, mami, yo estoy tratando de portarme bien y tú aquí me hacen ganas de salir de aquí para el primer restaurante boricua que vea. Yo estoy cogiendo, ¿verdad? El traje de baño por una playa de Puerto Rico. Tripo mirando ese bacalaíto así como que, ¡oh, qué clase de bacalaíto! Tommy con una capuja así saliendo, así es. Ah, ese ajocito con gandules. Yo voy a aprovechar esos 4 días que voy a estar por ahí y me voy a portar bien mal, papá, porque tengo desde el 2019 y yo no bajo para Puerto Rico, brother. De verdad, Tommy, se nota que eres una persona bien humilde. Te felicito por eso. Gracias. Son muy pocos los que son humildes. Y te deseo lo mejor de lo mejor, porque sinceramente la humildad es lo que o sea, el cielo es el límite. Y nunca hay que olvidar a esa persona que te dio la oportunidad para luchar, te dio la oportunidad de entrevistarte, que aunque tú llegues a hacer algo grande, una empresa grande, tú digas, wow, yo me acuerdo cuando aquel me entrevistó, yo me acuerdo cuando estaba en aquella empresa. Y eso es lo más importante. Las personas que quieran contactarte a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, me pueden contactar a través de mi Facebook personal, Tommy Ramos. Me puede contactar en Instagram a través de Tommy_Ramos_TJ. Y me pueden contactar también en el Facebook, en mi fanpage, TJ Ramos. Ahí fácil me van a encontrar. ¿Mensaje para tu fanaticada? Bueno. Nada, primero que nada, gracias a todos esos haters que decían que no podíamos. Hoy en día somos la facción más caliente en Texas, le gusta a quien no le guste. Modestia aparte, Puerto Rico lo hace mejor. Y a toda esa gente que sí creyó, que están ahí, que me están apoyando, que me escriben, que están esperando la merch, denme break. Vamos para allá, venimos con no camisas, venimos con un par de cosas más, pero un proyecto colectivo, queremos que todos los grupos participen, hay circunstancias y queremos que todos participen de la mercancía, así que esperen mucho, mucho, mucho de Puerto Rican Family, tenemos booking para el año que viene también ya, esto empieza y vienen muchas cosas positivas para la Puerto Rican Family, eso está de seguro. Mientras nosotros estamos en Facebook, tenemos nuestra página y nuestro grupo, en nuestro canal de YouTube y en Instagram tenemos 2 páginas. Gracias, Tommy, por tu tiempo. Vamos a ver si localizamos, gracias, ¿verdad?, a los otros integrantes de la Puerto Rican Family. Mi gente van a estar acá en Puerto Rico, en la SOS, así que muy pendientes, porque por ahí el Geto Abierto de Marovi, Tommy Ramos, y pues Stripon no es el único que no va a luchar en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, Stripon por ahora no pudo ir, se le complica. Vladimir, sentido, pero Vladimir, pues mira, me estuve enterando que posiblemente va, eso es bueno tener esa esquina ahí segura. SOS, pueden haber sorpresas, ustedes saben que la SOS se especializa en que usted ve una cosita hoy, nunca se sabe. Por ahí Manny Pérez ahora se ha declarado mexicano. Doctor Kimbo rechazó la ciudadanía mexicana. Sería un magnífico feudo por ahí entre un boricua que dice mexicano y un mexicano que se transformó a boricua. Lo voy a dejar ahí, una idea más. Gracias, Tommy, por tu tiempo. En un futuro muy lejano voy a contactarte nuevamente. Y un abrazo a Puerto Rico y te deseamos lo mejor de lo mejor. Seguro que sí, gracias a ti por tu tiempo, bendiciones y éxito con tu programa, hermano. Sigue así, sigue atendiendo a la lucha libre con la seriedad que la atiendes, porque eso es lo que necesitamos. Dile no a los caifanes.